El presidente Juan Manuel Santos de Colombia ha pasado por Washington, se encuentra en esta ciudad y ayer se vio a las 11 de la mañana en la Casa Blanca, en la oficina oval, con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. En resumidas cuentas, Obama felicitó a Santos por los esfuerzos que está haciendo en los diálogos de paz con las FARC, que tienen lugar en La Habana. Dijo además Obama que no solo congratulaba a Santos, sino que Santos dio el paso correcto al iniciar estas negociaciones. Por su parte, Santos agradeció ese respaldo de Obama y le propuso a Estados Unidos que ponga en marcha una alianza para la prosperidad similar a la Alianza para el Progreso, iniciada en los años 60 por John F. Kennedy, que llevó 20 mil millones de dólares a varios países de la región. Pero no solo eso, Santos ha estado con los líderes del Senado y la Cámara, con el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, ha estado con Harry Reid, líder demócrata del Senado, ha estado en organismos multilaterales, estuvo ayer en la Organización de Estados Americanos, hoy está en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha estado en los think tanks, en algunos institutos de pensamiento, en el Center for American Progress y en the Atlantic Council, donde ha estado en cenas privadas con gente como Colin Powell, como Sandy Berger y personalidades importantes. Ha estado también en lo que se llaman los gremios en Colombia, en este caso en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Ha tenido relaciones con la prensa. Ha estado en un encuentro con los miembros del comité editorial de The Washington Post. Estuvo en el National Press Club, el Club Nacional de Prensa, en un encuentro con los periodistas. Y hoy hay incluso una columna de opinión en el diario de Miami Herald de Luis Carlos Villegas, el embajador de Colombia en Washington. Se habló también en la reunión de la Casa Blanca de que una cosa llamativa es que la agenda entre los dos países se ha ampliado. Ya no solamente se habla de narcotráfico y demás. Usted, Carl, fue uno de los principales asesores del Comité de Relaciones Internacionales del Senado y trabajó con Richard Lugar, un senador muy importante en esas cuestiones. ¿Usted cree que la agenda ya se ha ampliado? Yo creo en cuanto a la agenda del presidente, fue una agenda muy llena, con buenas reuniones en el Congreso, con distintos personajes que son de importancia aquí en cuanto a relaciones exteriores. Pero el tema sigue siendo igual. ¿Cuáles son las cosas específicas que van a ayudar a ampliar esta agenda? Y todavía no se ha visto eso. O sea, ya no tenemos el Plan Colombia. Eso ya, ahora el interés en cuanto a relaciones exteriores, el tema narcotráfico, se ha ido a México con la iniciativa Mérida. Tenemos esta buena relación con Colombia, pero no hay un paso a seguir específico para ampliar esta relación bilateral. No se ha hablado de incluir a Colombia en el TPP, no se ha hablado de incluir a Colombia en otros temas que son mucho más consistentes con dónde está Colombia ahora. Por supuesto, el tema del narcotráfico sigue siendo importante y debería ser importante, pero Colombia también tiene temas comerciales que son importantes, hay temas de cooperación, no solamente en Latinoamérica, sino que en el resto del mundo, cosas que han aprendido los colombianos mediante esta del Plan Colombia, mediante el trabajo contra los narcotraficantes, cosas que se pueden aplicar en otras partes del mundo, Afganistán, por ejemplo, en Asia. ¿Dónde están las cosas específicas que nos llevarían a decir que esta relación bilateral ha ampliado? No lo he visto todavía. Profesor Langer, decía Juan Manuel Santos ayer que las relaciones de Colombia y de Estados Unidos pasan por su mejor momento. ¿Usted está de acuerdo o piensa como Carl que faltan muchas cosas y que ha debido extenderse la agenda bilateral? Bueno, obviamente hay que extender la agenda bilateral, pero yo creo que sí, pasan por muy buenos momentos, pero habría que profundizar. En particular, yo creo que es una oportunidad un poco perdida, que se debería enfocar más en el TLC en particular. Obviamente, yo creo que para el presidente Santos eso es más difícil políticamente ahora por todos los problemas que ha tenido con el agro y todo eso, que más bien han protestado contra eso. Si no, supongo que hayan resaltado más el TLC, pero como no le conviene en este momento, entonces yo creo que de esa forma ha perdido de alguna forma también su sentido en enfocar en el próximo paso, que sería en realidad una relación más estrecha económicamente.
aunque el encuentro de ayer de Santos y Obama pues parecía muy cordial y en efecto lo fue, profesor Chamis. Carl Mitcham anotaba en unas declaraciones a la revista Semana que quizá el gobierno norteamericano habría podido implicarse un poquito más en esta visita de Santos y, por ejemplo, llevarlo a que pronunciara un discurso en una sesión conjunta del Congreso estadounidense, es decir, en una sesión donde estuvieran no solo todos los senadores, sino todos los representantes. ¿Usted está de acuerdo o eso es muy difícil de lograr? Podría ser, podría haber sucedido. El problema es que también es difícil para la administración, para el presidente, relacionarse con el Congreso en estos días. Acá hay una historia que viene de arrastre de complicadas relaciones, en particular con la Cámara de Representantes. Por el otro lado, es un reacomodamiento de Estados Unidos en cuanto a política exterior. Hay un intento, pero es un intento tibio, al fin de cuentas, de aproximarse a América Latina, con más cercanía. Hay gestos, el discurso de Kerry en la OEA el mes pasado, las gestiones de Biden constantemente de aproximación a América Latina, pero no termina de ser una administración con problemas de estrategia de política exterior, en general, no solamente con América Latina. Entonces esto se refleja en estos intentos, pero que no llegan al 100% que uno hubiera esperado, como dijo Carl en su nota. Pero por otro lado, también hay, no obstante, cuando decía Santos, dices, el mejor momento de Colombia, y Colombia y Estados Unidos, yo creo que sí, que es el mejor momento de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Si uno mira en perspectiva histórica, el país que siempre tenía esa relación especial era México históricamente, ¿no? Como dicen los mexicanos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y ahora Colombia está lejos de Dios y muy cerca de Estados Unidos. Y eso, bueno, genera oportunidades, genera desafíos, pero la estrategia de Estados Unidos no es que ha abandonado la centralidad de México, pero se ha multiplicado en relación a Colombia. Eso desde el Plan Colombia, desde esta relación especial. Finalmente, yo creo que el presidente Santos está en campaña electoral en Washington y lo está haciendo bien y le sirve porque, fíjense, es un presidente que está terminando teóricamente su mandato. Y esta visita le cae muy, pero muy bien, a efectos de prolongar ese mandato hacia el futuro. No va a ser un presidente que termina en marzo de la elección, viniendo a Washington, ¿para qué? No, es un presidente que va a continuar. Entonces, allí va la estrategia. Munillensen, usted trabajó con cuatro embajadores de Colombia aquí en Estados Unidos, con Luis Alberto Moreno, hoy presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con Andrés Pastrana, expresidente de la República, con Carolina Barco, que fue ministra de Exteriores de Colombia, y con Gabriel Silva, que fue también ministro de Exteriores, y le han tocado varias visitas presidenciales, tal vez muchas, aquí a la capital de los Estados Unidos. Ayer Santos propuso esa alianza para la prosperidad, alianza para el progreso. Repito, no hubo ninguna manifestación de parte del gobierno de los Estados Unidos. Algunos piensan que es una gran idea, que es muy ambiciosa, otros pueden pensar que es una idea muy pretenciosa, porque surge de un presidente suramericano y no de John F. Kennedy o de alguien comparable a John F. Kennedy, que era presidente de Estados Unidos. Otros consideran en Colombia que esto es una declaración para los colombianos porque estamos en campaña electoral, que los colombianos quedan felices pensando que el presidente colombiano ha puesto a pensar a las élites en Washington, pero que quizá eso no es así. ¿Cuál es su punto de vista? En primer lugar, en todas esas visitas presidenciales y en todas mis interacciones con el gobierno de Estados Unidos, en todo momento han dicho que Colombia es el aliado estratégico de Estados Unidos. O sea que el hecho de que pase Colombia por su mejor momento en su relación con Estados Unidos me parece que es lo que tiene que decir un presidente cuando viene a Washington y sale y concluye y los resultados de su visita. Eso no es verdad. Colombia llegó a un punto en donde era el segundo receptor de ayuda internacional por parte de Estados Unidos. El presidente colombiano Álvaro Uribe recibió una medalla de honor al lado de Tony Blair por parte del presidente George Bush. Ha habido delegaciones de congresistas que han visitado Colombia durante décadas. Y pregúntele entonces al embajador en su momento, Luis Alberto Moreno, cuántas veces no oyó, él hoy director, presidente del Banco Interamericano, cuántas veces no escuchó por parte de sus contrapartes en Estados Unidos que Colombia era el aliado estratégico por excelencia de Estados Unidos. Entonces, es lógico y es natural que el presidente Santos esté haciendo, después de una muy buena visita, muy bien organizada y completa, declaraciones de que Colombia pasa por su mejor momento en su relación. Lo que pasa es que está tratando de personalizar una relación bilateral que trasciende los presidentes y que ha sido históricamente, y con un paréntesis que tuvo durante el gobierno de Ernesto Samper, históricamente ha sido muy positiva y muy cercana.